¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Nueva video reacción retro, esta vez Barça-Arsenal, temporada 2005-2006, temporada en la cual el Barça hace un doblete Liga-Champions. En este partido ganamos la Champions, después me acuerdo, joder, como si fuera ayer, de sufrir muchísimo. En la última reacción retro dije que sería el Chelsea-Barça, en el cual Marca Iniesta ahí en el último minuto, pero no encontró el partido. Pero por suerte, por Dailymotion he encontrado este. Veremos si encuentro el Chelsea-Barça y lo hago, ¿vale? Venga, va. Va a empezar el partido, va a mover la pelota al Fútbol Club Barcelona. Derge Jaure que pita y la final que comienza. Ah. El balón para Ronaldinho, buscando en el costado a Julín. Qué buen emparejado con Gio. ¿Qué equipazo tenía el Arsenal? Hoy Henry. Es que fue la final de Víctor Valdés. Fue la final de Víctor Valdés. Henry, o sea, Valdés tenía, te lo juro, jodidísimo Henry. Qué bueno Henry, tío. Es que Valdés, Valdés. Qué bien, oh, Juli. Es que no había nadie. Joder, Juli. Es que Juli me encantaba, tío. Pedazo de extremo. Minuto 11 de la primera parte, ya Ronaldinho, una falta muy lejana. Chuta fuera Ronaldinho, pero ¿cómo se atreve? Lo he dicho al principio del vídeo, o sea, es la Champions que más he sufrido yo. Sin duda. Control de Henry, atención que llega Pires. O Pires. La cobertura va Mommel. Qué equipazo, tío, el Arsenal. Es que qué equipazo. Voy a repetir muchas cosas en este vídeo, pero es que es verdad. Mira, Juli. Para fuera Ronaldinho. No le dejaban a Ronaldinho. ¡Ah! ¡Oh! Qué grande Rooney, tío. Hostia, pues no me acordaba yo tantos chutes del Barça a estas alturas, 15 minutos. Cesc Fàbregas. Ya ves que era un niño ahí, Cesc. Intenta robar y lo consigue con la puntera Eto. Eto. Ronaldinho, que intenta el cambio de ritmo. Ronaldinho, que pase para Eto. ¡Ah, aquí viene el penalti aquel! ¡O el gol! ¡El gol de Juli! Y pitó falta, tío. No, penalti no, falta. Pitó falta, tío. ¿Cómo se puede ser tan malo? Esto no es un árbitro internacional. Bueno, de momento tiene que echar necesariamente a Lehmann. Claro. De momento tiene que echar a claro. Pero lo que acaba de hacer el noruego. Verdad, echó a Lehmann. Pero es que es brutal que pite falta. O sea, si fuera penalti, aún más o menos lo entendería. Pero es que pitó una falta en la frontal del área. Expulsó a Lehmann. Pero coño, que había marcado Juli. Con 0 a 0, tío, en el marcador. Minuto 18 de la primera parte. Es que era gol. No, ha pitado falta. Es acojonante. Y sale Almunia. Almunia como portero del Arsenal. Expulsado Lehmann, se retira Pires. Entra Almunia. Y ahí va la falta. Que acaba fuera de Ronaldinho. Y ya está. Y ya está. ¿Eh? Un gol desaparecido. Ya está. Una falta. Que se va al limbo. Hostia, eso es roja, tío. Vaya entrada, tío. Vaya entrada Van Bronckhorst. Se va por dentro. Aguanta la entrada de Samuel. Ha jugado por el Bue. Velocísimo el Bue. Le sale al paso Puyol. Y el árbitro dice que no, pero el... Y ahí es cuando pitó la falta del gol, tío. Ahí es cuando pitó la falta del gol. Que... obviamente es un balón que se cruza y no hay falta de Carles Puyol. Pero es que para nada, tío. Para nada. Y aquí es que me acuerdo yo que viene la falta del gol. Es que me indigno, tío. Es que me acuerdo. Es que este partido lo podíamos... Gol de Campbell. Es que me acuerdo que este partido lo podíamos haber perdido sin ninguna necesidad, tío. Es que injustísimamente. Una falta que no era, un gol que nos quitan porque le sale de las narices. También es verdad, muy mal defendido, pero coño, es que no era falta, no era falta. No era falta y tendríamos que ir nosotros 1-0. ¿Cómo la pone Henry? Qué bueno es ver partidos que al final salen bien a pesar de que... ¿eh? De las cositas. Venga, Ronaldinho, va. ¡Guaito! ¡Al palo! El balón es
al palo de todo, tío. Vaya, vaya reverso. Hostia, qué cambios de juego de Rafa Márquez. ¡Viva México! Qué grande era Rafa Márquez, tío. Era y es, de verdad, para que luego hablen, de Villaratos, de Platinatos, de Uefaratos. Y aquí es cuando entra Henrik Larsson. Fue una decisión de Rijkaard, no acertada, acertadísima. O sea, joder, Ulagué. Valdés otra vez. Es que el Barça tenía el dominio, jugaba bien, intentaba por fin remontar, o al menos empatar, después de lo que había pasado, porque telita. Pero es que el Arsenal tenía un contragolpe. Un contragolpe brutal. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Víctor Valdés. Don Víctor Valdés. Henrik Larsson y Víctor Valdés. Ahí sale Belletti por Ulagué, Ahí está Belletti, que venía del Villarreal. Que mucho sufrimiento este partido. Es que es como si lo reviviera, ¿sabes? Es que por eso me gusta tanto hacer estos vídeos. Minuto 75 y seguía el partido 0-1. Van Bronckhorst. ¡Oh, Iniesta Larsson! ¡Aquí! ¡Aquí! Samuel Eto'o. Justicia. Minuto 75, Una afición del Barça. Es que esto era media vida. Era media vida. Qué bien Larsson. Y qué pase de Iniesta, tío. Y cómo le da el primer... Y esto por el palo corto de Almunia, Iniesta. Belletti. Belletti para... Mira, aquí viene. Viene el segundo, por Dios. Larsson la pone para Belletti, que estaba en la banda. Que estaba en la banda, tío. Mira el abrazo de Laporta. Increíble. Es que era increíble. Paremos un momento. Belletti hace un pase a Larsson en profundidad. Larsson se revuelve y mete Larsson una pelota para Belletti, que la mete por otra vez por el palo corto de Almunia. Y marca el segundo, tío. Marca el segundo. Sí, el árbitro, venga. El árbitro diciendo, venga, levantaros, ¿no? Levantaros ya que estáis celebrando mucho. Venga, que sí, ¿no? Arbitraje nefasto. Bien, Robinson, bien. Hostia. Encima el árbitro diciendo, levantaros. Tócate los cojones. Tócate los huevos. Yo no sé cómo entró eso, por Dios. Por debajo de las piernas de Almunia. Minuto 88 ya. Y ojito al partido de Iniesta, Aquel día Iniesta fue colosal. O sea, el cambio de en el descanso de Rijkaard marcó mucho, muchísimo el partido. Larsson de espaldas, aguanta Larsson, la saca perfecta. Giuliano Belletti, vamos Giuliano. Minuto 91. Aquí el Barça podía haber sentenciado. Pero nada. ¡Pita ya, hostia! Es que no quería pitar el tío, no quería pitar. Parecía que no quería pitar. Y el Barça campeón de la Champions. Arnés Maragall con Zapatero, con el Rey, con Sofía. Bueno, majos, muy emocionante como siempre.
estas videoreacciones antiguas, retros, y joder, es que ese 2-1 me cago en la mar, cómo lo sufrí. No puedo decir nada más, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima, que vaya bien.